juntos una vía ya. Tiempo va.
parió, ¿no? ¿Se puede saber? ¿Qué es ese? Sí. No, eso es un celular, no se preocupe. ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber? ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado, vos. No. ¿Quién dijo sábado? No. El día. Le estoy preguntando el día. Ah, ahí me sopla. El día. Hubiese empezado por ahí. Me dice qué día soy. Yo le respondo. Hoy es domingo, va. Sí. Domingo. Está seguro, domingo, pero ¿qué vivo? ¿Qué fecha? ¿Qué número? Bueno, ahí ya me la complica un poco más, ¿no? No sé. ¿Qué número? Y póngale que hoy es 30. No, por el viento debe ser más. Más, bueno. ¿Y si es más? Está clavado que es 31, ¿no? Si no se nos... No. Más. Estoy hablando de mucho más. Mucho más. Mucho más. Y bueno, si es mucho más, debe ser como 32. ¡Sí! Seguro, ahí va la bocha. 32. Usted lo dijo, 32. Domingo 32. Hoy es domingo 32. Domingo 32 de otoño, si la memoria no me falla. Sí. Domingo 32 de otoño, si la memoria... No te puedo creer. A usted no le falla la memoria, ¿qué iba a hacer? Yo tenía algo que hacer. Domingo 32. Sí. Domingo, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía? ¡Para! Ya me acordé. Ya me olvidé también. Y las pastillas son así, a veces pegan para arriba, a veces para abajo. Hoy no es el día. ¡Ya me acordé! Pero no son buenas noticias, ¿eh? ¿Qué pasó? Ando con un julepe. ¿Qué? Ando con un jabón. ¿Sabés lo que pasa hoy? ¿Qué? Hoy voy a conocer al novio de mi nieta. Hoy. ¡El novio! ¡Pará! El novio de la nieta, chico. ¿Cómo será el botija? Vaya uno a saber con qué sanguango le cae la chiquilina. No quiero ni pensar. No, porque al final de cuentas, porque el novio es para ella, no es para mí. Pero lo único que le pido, que no me venga con un muchacho muy moderno, ¿vio? Lo único que le pido, por ejemplo, que no me venga con un hip hopero. ¡No! Con un rapero. Porque no es nada contra el tap ni contra el Quijos. Sino es algo contra el fenómeno que no lo entiendo. Pero usted no sabe lo que es un rapero. No. ¿Quiere que le explique lo que es un rapero? Sí. ¿Usted vio los payadores que van improvisando y van payando? Sí. Bueno, el rapero vendría a ser como una especie de payador moderno, pero que no puede parar de hablar, ¿no? Digámosle así. Vamos a decir que un rapero sería un payador que toma merca, vamos a decirlo así. Y que usa los pantalones en vez de como los gauchos que lo usaban por acá arriba, los usa por acá abajo como cantinfla y se le ven los chirimbolos ahí todo. Pero si es un rapero que se le ven los chirimbolos y que anda duro todo el día, por lo menos lo que le pediría por decencia a mi nieta es que me traiga un rapero extranjero. Ah, sí. Que sí, tenga la decencia de traerme un rapero de origen, un rapero de Estados Unidos. Ah, sí, sí. Argentino, aunque sea. Pero rapero uruguayo no. Rapero uruguayo son dos palabras que no conjugan, ¿vio? O sea, rapero uruguayo vendría a ser como, a ver, un ejemplo. Como surfista boliviano, ¿viste? Cuando hay dos cosas que no pueden ser, no tienen agua, no pueden hacerse, ¿viste? No pueden los botijas, no pueden... Pero lo principal, mi amigo, lo principal es que el muchacho sea una buena persona. Lo principal es que el muchacho sea sanito, que no me fume ni me tome para empezar, que haga deporte y se levante tempranito, que coma sal y no le guste trasnochar, que es lo posible que sea cauteloso y cauto, que suene el hombre la virtud fundamental. Si no es así, que por lo menos tenga un auto, porque la nena está aprendiendo.
Si es bien blanquito, si es bien blanquito, habrá que conocer los suegros y averiguar cómo es la rama familiar. No sea cuestión que tenga algún pariente negro. Y andar mezclando el chocolate con el pan. Los rubiecitos, los rubiecitos, los rubiecitos suelen ser casi un milagro. Pero algo turbio también pueden esconder. Después te dicen que lo tienen el prepucio. Y quieren toda la familia en Israel. Que no sea chino. Que no sea chino. Que no sea chino, santo Dios, que no sea chino. Y digo chino en el sentido general. Por eso chino de países similares. Que no son chinos, pero son chinos igual. Le pido a Dios que no me traiga un boliviano. Que sea católico, apostólico, romano. Que no me vayan a enchufar ningún mormón. Que por favor no vaya a ser un macumbero ni una lesbiana disfrazada de varón. Que no sea punk ni tampoco mentalero. Que no sea hippie, motoquero, maricón. Ni paraguayo, ni chileno, ni ecuatoriano. Otro aborigen de genética marrón. Ay, no vas a andar lidiando vos con el problema. Que la conquista en Uruguay solucionó. Pero confío en su criterio y en su juicio. Ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios. Y que la quiera y que la acepte. Toma, toma, come pan, palomita, toma, toma, come pan que te trae papito, dale. Toma, come vos. Come, palomita. Come pan, dale que sale 80 pesos una flauta, dale. 80 de acá que son como 0,0008 del Uruguay. Come. O sea, media jubilación, ¿verdad? Come, dale, que estamos cagando todo el escenario, dale. ¡Dale! Come, dale, come, palomita, mi amor, come, 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 dale, rata con ala, murciélago blanco, letospirótico de mierda. ¿Vas a comer, pelotuda, o no? Come, solo servís para afanar palillo. ¡Come! ¡Come! Acá no le dicen palillo. No le dicen palillo. No sé cómo carajo le dicen acá. Grampeta, broche, no sé qué mierda. Broche para broche ropa. Para ropa. Pinza para ropa. ¡Palillo! ¡Palillo! ¡Es universal, palillo! ¡Come! ¡Come, mi amor! ¡Oiga! ¡Vaya a comer, pelotudita, no, eh! ¡No se agarre con la paloma! ¡Es una paloma uruguaya! ¡Es pelotudita, entonces! ¡Es la misma! ¡No! Señora. ¡Es más lenta que el resto! Bueno. Y además, ahora con la nueva ley de legalización, más lenta. ¡Ay, mamá! Por en vez suerte. De tirarle pancito a los viejos, le vamos a tirar morruga a la paloma, ¿sí, bro? Eso no se tira. Pero va a haber de sobra si se puede plantar. Tan loco de ganas de irse para allá, ¿eh? Ah. Y eso que el cambio ahora lo favorece, ¿no? Pero ¿qué les importa? Se fuman dos secas y después le chupa un huevo el cambio. Van dos semanas, tienen que hipotecar la casa los pobres gente, ¿eh? No, pero va a ser terrible la lentitud que va a tener el Uruguay con esto. Va a tener que ir a agarrar Semana Santa, va a tener que ir en diciembre usted. Pero bueno, come, mi amor. Come, vamos, vamos. Oiga. Sí. ¿Sabe que le tiro pan? Sí. Y la paloma no me come. No. No me a mí tampoco me come. Se ve que se da cuenta que es papel picado lo que le tiramos, ¿no? Porque estos bichos vienen cada vez más avispados. Traen como un sistema Android en la cabeza que se les actualiza solo. Y no te, y a ningún viejo de acá de la plaza nos come. A ninguno, ¿eh? A ninguno, ¿eh? A mí sí me come. Mira. Capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que le va a poder creer. Mira, que a este viejo tarambana le come, vos. Es increíble. Y se la lleva, nomás. ¡Qué perra que saliste, eh! ¡Hacele A!
algo. ¡Es mi paloma, vos! Tremenda torranta esa paloma salió. La paloma era mía. Mira, 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 mira. Déjame a mí, que le haga una técnica uruguaya que no falla. Pará, dame esa. ¿Qué mostrás? ¡Al alcahuete! ¡Alcahuete! ¿Sabés que me van a dar 9 fechas? Me van a sacar del laburo. ¡Botón! ¡Botón! ¡Ya está, alcahuete! ¡Botón! Vamos a aclarar esta situación. ¡Señor! Chiellini se llama el señor. Juega de zaguero en Italia. ¡Vieja alcahuete! La paloma. La bicha. Es mía. ¿Quedó claro? Es mía. Entonces soy de otra trinchera y son ustedes otros soldados. No se preocupe, le cambiamos la bandera. Ya vimos fuego para el otro lado. Me gustaría preguntar si no lo embromo. ¿A quién le damos? ¿Quiénes son nosotros? Y ya que estamos, que nos digan quiénes somos. Para no matarnos entre nosotros. El Medio Oriente le están dando una paliza. ¿Samuráis? No, busquemos otro, que el plural es complicado. Tan distintas entre ellas, tan variadas, las civilizaciones que hubo en esta tierra. Por ser tan algo que nos une y nos hermana, somos expertos haciendo guerra. Hay que encontrar algún motivo para matarnos. Podría ser por religión o territorio, por ideales altruistas libertarios. O en todo caso por el agua o por petróleo. Gracias.
como Jesús me salió medio flaco. Menudo de barba y chancletas, el hijo de Dios. Te falta tener la guitarra colgada al costado y andar con la gente en Jamaica cantando en un modón. No pongas a orar en tu nene que ausenta los bienes de tu propia iglesia. No puedes rezarle tranquilo los dedos puse mirando con susto su imagen, se hincan y piensan. Será un guerrillero cubano, un amigo del Che. Mándamelo pa' hacer. Vecinos, si tu sangre es como el vino, hace una transfusión. No vayas a pensar de que soy ateo, que sigo a todos lados poniendo huevo. Pero ¿no te parece que va muy seguido por el Vaticano? Podrías darte una vueltita cada tanto a ver los africanos. No sé. No queremos ponernos en tus zapatos, en realidad sandalias para ser exactos. Con tu moral y tu justicia vos haces perfecto tu trabajo. Aunque los curas violadores de moral no entienden un carajo. Algún motivo serio habrás tenido. Porque errar es humano y vos sos divino. Divino con mayúscula, no te confundas que no fue un piloto. Según dice la iglesia, los homosexuales vos los querés poco. Hacemos otro tema si tienes ganas, o preferís que hablemos de las lesbianas. Eso es un chiste, no te enojes, fue para aliviar tensiones. Si los obispos son tan varoniles, ¿por qué usan camisones? Si no te cae mal, acaba un consejo. Un día pon un papa que no sea viejo. Pues con la edad que tienen se les hace medio corta la carrera. Apenas da nomás por unas misas y enseguida ya la queda. Todo el día rezando para ir al cielo. Tendría que pensarlo, no sé si quiero. Tocar el arpa con un angelito debe ser muy aburrido. Mejor me voy para el infierno que parece ser más divertido. Que te caigas del trapecio, todo el mundo vino a ver.
peligroso, arrimarte al poderoso, es más fácil arreglar. No te fuerces por lo tuyo, eso es cosa para giles, avivarte y destruirles el trabajo a los demás. Nadie te regala nada, no es negocio la franqueza, aplastar en la cabeza no te agilo del changurí. Ya te va a llegar el día de mirarte en el espejo, descubriendo que los golpes te volvieron malo y viejo. Vas a comprender cansado que te transformas en mí. No te subas al trapecio, no regales tus abrazos, nunca mires a los ojos, nunca digas tu opinión. No llores, no te conmuevas, no perdones al caído. Atacado por la espalda, desconfiado en tus amigos, ese es equivocado. Nunca pidas el perdón. No hay manera de caerse si te quedas en el suelo, ni que te desilusionen si no tenés ilusión. Si total van a bajarte, ¿para qué intentar el vuelo? Vos no quieras nunca a nadie y nunca estarás de duelo. Pa' que nadie te traicione. No abras nunca el corazón. ¿Para qué vas a arriesgarte? Si la tuya está segura, ¿para qué cambiar el mundo? Si ya sabes que es así. ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura? Si total van a enterrarte, ¿para qué probar la locura? La locura innecesaria y riesgosa de Yeah.
domingo 32 de otoño, la niebla. La niebla lo invade todo. Este cuarto que ella no eligió, este mundo que ya no es el suyo y estos ojos desconocidos míos que la miran, que la buscan y que aseguran conocerla. Acá la niebla, más allá también la niebla sobre sus manos viejas como de piel de papel, sobre los huesos de antiguo barro valiente, todavía caminante. Y en el medio de toda esa niebla, ella. Ella de espaldas a las ventanas herrumbradas de su presente baldío. Ella de frente al abismo de su pasado, al velatorio continuo de sus memorias desvencijadas, de sus memorias famélicas, de sus memorias suicidas. A veces un sorbo de sol tibio la separa de la niebla y una lucidez con vida de mariposa de 2 segundos, desesperada y heroica, consigue traer de nuevo a sus padres, juntar los nombres con los rostros que eran y revivir un domingo hecho del tiempo en el que su amor estaba siempre vivo. En donde siempre hay baile, en donde siempre hay risa y donde siempre ella es tan feliz como era. Un instante más y esa mariposa caerá aplastada bajo el plomo implacable de una niebla que es invencible. Beso su mejilla que está ahora incalculablemente distante. Mi abuela pregunta quién soy yo. La niebla otra vez lo invade todo. Sol y terciopelo, perdida entre tu piel, se ríe tu niñez, se ríe y vas, te vas, te habrá. Y caramelo de tus mimos de budín y caramelo.
la ira. Domingo 32 de otoño, el viaje. El último viaje. Será cuestión entonces de tener el alma liviana y limpia. Prontas nuestras mejores ropas y nuestras peores blasfemias. Prontos nuestros puntapiés de niños traicionados. Enterados a nuestros huesos y a nuestras nostalgias, será cuestión de tener intactos nuestros sueños de alas. Convendría tener alguna ventana siempre abierta y estas ganas tremendas de estar bien, pero bien vivo para la hora en la que nos toque comenzar el viaje. No llevo prisa ni equipaje, solo cenizas en el mar. Desde el reventado corazón, de la ingenua eternidad.
y empañarle la victoria. Balas atropelladas, un minuto de memoria. Todas mis madrugadas, nueve lunas, mil botellas. Una muchacha pobre que un día fue mi doncella. El patio de mi infancia, mi ventana, todo el cielo. Las manos de mi padre protegiéndome del mundo entero. Solo esperando mi tren, me arrancan de mi camino. Mi sombra quemándose gota por gota, pálida, única. El miedo de la nada, la esperanza de un sendero. La sangre de mi sangre despidiéndome del mundo entero. Y de sueños ávidos, millones de carcajadas empapadas de alcohol, canciones a quemarropa derrotando el dolor, segundos de felicidad y tres o cuatro horas. Transforme mis huesos en flor, en algún
Por el solo hecho de ejercer el milagro de tener fuentes de comunicación.
que son los que nos van a salvar. Nada más que eso, la relación entre nosotros a través de las canciones y el amor fraternal que tengan los pueblos que se sientan más hermanos y vecinos, como el uruguayo y el argentino que salió en rima y todo. ¿Va? Un placer estar junto a todos ustedes, junto a todos los artistas. Y vamos a seguir cantando. Gracias a la gente que nos invitó, gracias a Osvaldo. Y gracias a ustedes que dan sentido a todas estas movidas. Sin ustedes no pasa nada. Agárrate, Catalina, sigue cantando un rato más acá, en su casa, frente a la plaza de Necochea. Escondida en un tipo como corazón, la vela encendida.
convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. O me despreciás, o me bochoneás, pero fisurado te necesitas. Ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de iniciadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Este es el rebaño, se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. No me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manda, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Hoy hablamos de Patria Grande y de cosas que está bueno contagiar y está bueno difundir. Nosotros como Murga debemos criticar y criticamos muy duramente y hacemos caricaturas muy corrosivas y hasta dolorosas de lo que pasa en nuestro país y en nuestra región. Una cosa de la cual hoy muchísimos uruguayos nos enorgullecemos es que hace poco se votó un plebiscito y la mayoría del Uruguay eligió la educación antes que la represión y eligió decirle que no a un proyecto que proponía la represión antes que la educación. Y como muchos de nosotros seguimos creyendo en la validez de elegir un país que no pague por el pecado de su ineptitud de no saber educar reprimiendo, estamos muy felices que no haya salido esta ley. Queda muchísimo por hacer y muchísimas cosas por mejorar y nos seguimos matando entre nosotros y es increíble. Agradecemos muchísimo a los reventados del ritmo que nos prestaron su bombo. Traíamos uno pero tocamos con este que tiene la polenta, el toque de cómo es. Muchas gracias a la barra de los reventados. Pasamos un aviso, se va a hacer la 6K o 3K o para mí la 1M, un metro que puedo llegar a correr. En la Kids pierdo premios, sorteos, trofeos, medallas, remeras, no sé, es una 6K que está buenísimo, la cuarta edición del cocheo, domingo 8 de marzo de 2015, bañar el Geón, 10 horas, inscripción, 100, la 6K, por favor, se me anotan, corren, van, esa noche no chupan, chupan después, para emparejar tanto ejercicio y tanta salud. Tenemos para nosotros un gustazo, en esta gira, en la gira mundial de la Catalina, en los 5 continentes, por los 7 mares, como le gusta decir a él, tuvimos la suerte de que sobre el escenario estuviera con nosotros girando y dirigiendo la murga, quien fue muchas veces el faro de Agarrate Catalina y a su vez la brújula y a su vez el ancla y el sostén de toda tu historia. Se llama Tabaré Cardoso, de mi hermano, es un crack. Y en este mayo vamos a estar desembarcando en Buenos Aires y desde ahí a una cantidad de lugares, capaz que nos venimos cerca, porque estamos presentando un disco increíble de Tabaré que se llama Malandra, que está mortal, que tiene una cantidad de invitados, que es el más rockero de toda la historia de su banda y tuvo el terrible error de convocar a la Catalina para cantarlo. Así que vamos a estar en vivo en el Ateneo y en una cantidad de lugares en Buenos Aires y en general por la Argentina presentando el Malandra de Tabaré. Y como lo tenemos acá de gira, nos aprovechamos, se aprovechan de mi nobleza, decía él, y nos abusamos de él y le vamos a pedir que se cante una canción con nosotros. ¡Dale, Carlos! Colgando un bull en el perchero del ayer.
perdido. Con dos prisioneras en el fondo de un baúl, mientras la cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo peñazón, el mostrador, con el veneno del licor erudito. Jugamos en amigos, bajo un código de honor, mi corazón, en el camión. Como a Tabaré, un bar divino, un reducto divino del San Telmo para ir a canturrear un rato y tomarse, matar un poco y tomarse unas cuantas. Saludamos también, hay gente de la Murga arrebatando lágrimas de barría por ahí, que son unos cracks, son unos amigazos, que nos han hecho unas recepciones increíbles. Arrebatando lágrimas, se va. Algo así. Les acabamos de destruir la canción Arrebatando, pero no importa. Vos le contás y le mandás un beso enorme a esos chiquilines que queremos muchísimo. ¿Está? Se va la Murga. Nos vamos a ir, como saben, cantando la última canción, que empieza siendo cantada acá y termina siendo cantada más o menos ahí. En el medio de todos ustedes, en el medio de toda la gente, que lo dije, les pido un saludo de la canción de cualquier Murga. ¡A la Rosa Catalina Murga! En la patria grande, su casa, frente al mar de la Cochea. Si he de morir, que me muera de tanto vivir, con la furia de la tempestad, y
hinchas de la música de Tabaré, y a nuestros choferes de siempre, nuestros amigos de Arrate Catalina, nuestra casa rodante hoy nueva, remodelada, espectacular, a Gustavo Gil y a Víctor Aegui de Guadalajara, nuestros hermanos al volante. Estamos en casa de vuelta, vamos arriba. Y otra